La verdad que estamos muy contentos, una etapa cumplida, haber finalizado este edificio después de haber tanto tiempo parado, más de 15 años sin continuidad. Hoy es posible porque hay un gobierno nacional que ha considerado a las universidades nacionales de otra forma, tienen otro rol las universidades dentro de este proyecto de país y por lo tanto nos permite a nosotros poder culminar este tipo de obra, un proyecto ansiado por la universidad. Y ayer, 19 de noviembre, fue el corte de cinta, la inauguración. Tuvimos la suerte de inaugurarla después de casi un año de obra. Los pisos que se inauguraron van a trabajar en el tercer piso, Secretaría Académica y Consejo Superior. En el cuarto piso va a estar la Secretaría Económico-Financiera y en el último piso va a ser una sala de reuniones denominado Zoom. Tenemos que seguir trabajando porque quedan detalles que hay que subsanar. También la idea de la iluminación del edificio, del frente de rectorado, que es algo que quedó pendiente. Quiero agradecer también a la ingeniera Cristina de Cirelo y a Darío Turano que nos acompañan y me acompañan en el Departamento de Construcciones Universitarias y a toda la gente de rectorado que bueno, nos aguantó. Todas estas obras que estamos haciendo prácticamente en todas las facultades de nuestra universidad tienen razón de ser cuando están ancladas en proyectos académicos, desarrollo en servicio de nuestro estudiantado y del estudiante, posible estudiante entrerriano. Entonces estos proyectos académicos le van a dar vida a esta obra de infraestructura y van a contribuir a su mejor formación. Para la Secretaría de Política, en el conjunto de políticas que se siguen para el desarrollo de la educación superior, para evitar el crecimiento anárquico sin vinculación con el medio productivo, sin vinculación con las necesidades de desarrollo local, provincial y nacional, tenemos un programa, en términos generales, llamado de expansión de la oferta, que intentamos que se haga en el marco de políticas de calidad, de equidad y de pertinencia, esto es, que no sean ajenas a las necesidades de los medios y los desarrollos de las comunidades. Realmente es un día para celebrar. Son 9 carreras más algunas nuevas cohortes de carreras que ya existen en la universidad. Todas las carreras están apoyadas por el Ministerio de Educación de Nación y en línea con el plan educativo provincial. Son 9 carreras, en principio en algún caso son 2 ciclos de licenciatura que convergen, en otros casos son carreras de grado, la mayoría fuertemente vinculadas, todas realmente fuertemente vinculadas a las necesidades locales, regionales y nacionales para el desarrollo de mejores condiciones de vida para nuestra población. Son 9 carreras, una por cada facultad y después hay otras 3 carreras más que están financiadas con otro fondo, o sea que 12 nuevas propuestas académicas vamos a tener el ciclo académico 2013 en nuestra universidad. Esto es inédito y es parte del crecimiento que hacía mención anteriormente. Lo que intentamos es que la universidad, sobre todo la universidad pública, esté presente en lo que son las demandas locales, que llegue con democracia, con equidad y con ofertas de calidad y necesarias, digamos, también pudiendo orientar la demanda hacia necesidades de desarrollo local. En el caso de las carreras de tecnicatura, son carreras fuertemente vinculadas al medio, bien a la industria, por ejemplo, farmacéutica, bien a necesidades de la provincia o de los municipios en cuanto a la formación de sus recursos humanos, bien al campo en algunos casos, y en el caso de las carreras de licenciatura, carreras de grado completo, son carreras que forman profesionales requeridos por distintos sectores de la empresa, del comercio, en fin. Estamos muy contentos realmente con el desarrollo de este plan, que ya tiene un tiempo de proyección y demás, y hoy se concreta con este acto. Tuvimos la posibilidad de, hace muy poco, avanzar en veterinaria, tanto en Gualeguaychú como en Villaguay, ahora en medicina, en la carrera de medicina, los 3 primeros años, para luego aspirar dentro de 3 años o 4 que pueda tener continuidad y de esa manera evitar el éxodo de los jóvenes que no se vayan de Entre Ríos, ¿no?